tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Nosotros súper bien acompañados. Hoy es jueves, dentro de un momentito estaremos en tiempo de tertulia. Antes de ello, hablaremos con Ana Dorta, alcaldesa del municipio de Guía y Sora. Y antes de hablar con Ana Dorta, estamos súper bien acompañadas y además nos hace un montón de ilusión. ¿Cuántas veces en este programa hemos oído hablar nosotros de emprendeduría, de jóvenes que quieren hacer algo? Pues aquí tenemos el ejemplo. Tenemos dos mujeres súper jovencitas que nos van a hablar del proyecto que tienen entre manos, porque además ese proyecto da su fruto. Y hay una actividad 11 y 12 de noviembre que es la Isla Food Truck Fest. Para el que no sepa lo que es un food truck, es un camión de comida, básicamente diciendo eso, ¿no? Un camión donde se sirve comida, lo que todo el mundo ya sabemos que es, ¿no? Estas chicas que tengo conmigo las voy a presentar ya y nos van a decir de dónde salió la idea, cómo les va y sobre todo nos gustaría que sirviera de ejemplo para un montón de gente súper joven, no tan joven, pero también para gente súper joven a la hora de emprender y hacerlo con alegría y para adelante. Si tiene que salir bien, sale bien. Si sale mal, sale mal. No dice el famoso la soberanía popular que un fracaso, que un éxito son una serie de fracasos modificados. Bueno, pues hay que fracasar, hay que seguir y hay que luchar. Ellas lo tienen muy bien, han estado muy bien asesoradas y por eso nosotros las tenemos aquí. Además, para invitarlos a ustedes, el 11 y 12 de noviembre a pasar un día distinto, un día familiar, un día divertido, pero para todo ello tenemos que conocerlas. Nos acompaña Alba Serena Pérez, que es fundadora y CEO de Food Truck Morez. Morez es More, apóstrofe Z. Muy buenas, Ana. Hola, buenas tal? Noches, ¿qué está? Tal? Muy bien, aquí contenta de estar en esta oportunidad de contar el proyecto que tenemos. Muy bien, un placer tenerte por aquí. Saludamos a Luz Astrid Mora. Muy buenas, Luz. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿bien? ¿Qué tal? Bien, bien, venga. Excelente. Encantada también de estar aquí, de que nos hayan invitado. Me alegro, genial. Chicas, decía yo que ustedes son súper jovencitas porque lo son. Yo no sé si puedo decir la edad o prefieren que no la diga. Bueno. Jóvenes. Sí, bueno. Ya lo voy a decir porque son un gran ejemplo. 23 y 22, 22 y 21, 23. Y 22. Y 22, 23 y 22 años. A ver, cuéntame qué es CEO de Food Truck Morez. Vale. Empiezo a decirme qué y después hablamos de cómo se vio, qué han hecho, con qué inconvenientes se han encontrado, con qué facilidades. Ven, ¿quién quiere? Chicas, habla quien quiera, ¿vale? Vale, pues esto surge porque nosotros nos conocimos en el ciclo superior que estudiamos de comercio internacional. Ah, no me digas. Sí. Los ciclos superiores, sí, sí. Otra vez, los ciclos, bueno, medios y superiores son fabulosos. Sí, 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 lo mejor que nos pudo haber pasado, la verdad. Y haciendo el proyecto de fin de año, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nos surge la idea de hacer un food truck, ¿por qué no? Eso lo podemos poner en cualquier parte de la isla. Pues no, esa fue la primera traba, que no se puede poner en cualquier sitio. Claro, claro. Entonces, haciendo comida y sí, todo, me imagino que las exigencias legales, sí, son, sí, brutales. Sí, o sea, para los permisos no, no puedes estar en cualquier sitio. Así que, bueno, nos asesoramos con la Universidad de La Laguna, ellos nos ayudaron a hacer el proyecto, les dieron mucha caña con nosotros, nos apoyaron y nos dieron el crédito en la CaixaBank. Nace nuestro bebé, que lo estamos pues terminando de hacer para que su inauguración sea el día 11 en la Isla Food Truck Fest. ¡Qué bonito! Sí, entonces como no teníamos dónde poner nuestro camioncito, nuestro, vale, bebé, pues decidimos hacer un festival. Así podríamos poner nuestro camión y darle la oportunidad a todos los camioncitos de la isla que no tienen local físico, pues que tengan un, vale, sitio donde poder vender su comida. Vale, entonces deciden hacer un food truck y ven que no lo pueden poner en toda la isla. Ahí dijeron, sí, Luz, aquí esto no es tan fácil como parecía, ¿no? Se encontraron, no, un montón de complicaciones. Vale, ¿y qué sitios de la isla hay? Muy pocos donde se pueda... A ver, sí, sí es verdad que hay fiestas, hay verbenas, hay festivales y todo. Pero es verdad que cuando estás empezando es un poco más complicado moverte por esos sitios porque, uh-huh, se necesita a lo mejor contacto o ir más con, ¿sabes?, información y todo. Pero bueno, eso no nos paró. Nosotros buscamos fue otra manera y dijimos, bueno, si hay tantos, ¿por qué no hacer uno también nosotros y hacerlo diferente? ¿Y traer cómo una es propuesta diferente, diferente de ustedes? Cuéntenme. ¿Cómo es el food truck? Sí. Bueno, sí, nuestro food truck, bueno, vamos a hacer un producto diferente también.
Vale. No quisimos lo mismo de una hamburguesa o un perro caliente, de ese tipo. Entonces quisimos hacer tipo un bocadillo como con pulled pork. Ah, traduce para la gente que no lo sepa. Es tipo el cochino se asa por varias horas, sí, en un ahumador, tipo americano así, texano. La carne se ahumea ahí por unas horas, luego se saca, se esmecha, se hace cortadita con las mismas manos o, uh-huh, o con herramientas, pero no, sí, picada, sino esmechada. Esmechadita. Luego utilizamos un pan brioche, lo colocamos con mantequilla, lo asamos y luego le ponemos la carne dentro del bocadillo, del pancito, así jugosa, rica, y luego, bueno, le ponemos toppings, le ponemos también salsas que hemos hecho con nuestra propia elaboración, del mismo jugo de la carne, se le pone también queso cheddar y, vamos, se le puede poner topping, por lo menos el bacon bits, también tiene cebolla caramelizada, pimiento, de todo. ¿Hay que ir a probarlo o no hay que ir a probarlo? Hay que ir a probarlo. Entonces deciden crear un festival para que además otras personas también puedan ir. Este es el 11 y el 12. Cuéntame, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es la actividad? Bueno, mira, es un formato diferente que queremos brindar, sobre todo a esos padres que a veces no tienen qué hacer con sus niños, pues brindarle un plan diferente. Van a tener globoflexia. Van a tener globoflexia, animadores, que ellos estén por ahí y los padres vamos estén a tener tranquilo, vamos. Un show de burbujas también con los niños. Van a haber hinchables y todo para ellos también. No solamente, o sea, no hace falta que estés, puedes tener a tu niño ahí, pero no hace falta que estés totalmente pendiente de él, porque para eso vamos a tener personas que van a estar animándolo, haciéndole juegos recreativos o teniéndole un poco ahí de visión, mientras tú puedes disfrutar pillando algo en los food trucks, disfrutando también de las otras actividades que tenemos para adultos, porque también va a haber actividades para adultos. Tenemos un hinchable también para los más grandes. Tenemos un toro mecánico también para más atrevidos. Y tenemos ping pong y futbolín. Vale. También para compartir 11, con amigos. Qué divertido, para pasar un día distinto. Sí, un día distinto. 11 y 12 de noviembre, ¿dónde? En Xanadú, en Xanadú, el parking. Sí, sí. Que es bastante grande, que es el parking de Xanadú, que es aquí donde nosotros estamos. Bueno, no estamos en el parking, pero sí, estamos cerca, en los estamos alrededores cerca de Xanadú. ¡Qué maravilla! 10 euritos la entrada con consumición. Sí, 10 euritos la entrada con, ¿vale?, tu consumición, tu vaso reciclable y también todas las actividades. Adentro lo que tendrás que pagar será la comida y la bebida, pero lo demás lo puedes disfrutar con esa entrada. Toro mecánico, hinchable, taller de bachata, taller de salsa. Vamos a tener también una hora de nuevos talentos. Hicimos un casting, seleccionamos a ese joven talento que está creciendo aquí en las Islas Canarias y ese día también se van a presentar ellos ahí en ese escenario también. Sí. ¡Qué bonito! ¿De qué era el grado superior? ¿De qué era? De comercio internacional y marketing. Pues mira, le están sacando, sí, un jugo que no veas, ¿verdad? Marketing más que todo, porque se necesita. También no hay que olvidar que vamos a tener un soundtrack maravilloso en el festival, con un cartelazo de DJs locales todos. Vamos a tener a Renzo el Selector, vamos a tener también a David Laurentini, Revil B, Cristian Ferretti, vamos a tener también a Tana Sandoval. Y vamos a tener a Ni un pelo de tonto. Ni un pelo de tonto. Nos van a poner ahí a saltar en todo el recinto. Eso es súper divertido. Hacer temblar ahí. Donde esté Ni un pelo de tonto, ahí baila todo quisquín. Va ahí también Proyecto Joven, ajá, también, con su música, su merengue. Porque hay también música para todos los tipos. No solamente al ser festival tiene que ver con música de reggaetón o música de DJ, techno, sino que lo queremos plantear, como va a ser familiar, pues lo queremos plantear también con salsa, chata, merengue, música de banda, Ni un pelo de tonto, tocan rock. Entonces queremos hacerlo para todos los gustos, que todos se sientan cómodos. 11 y 12 de noviembre. 11 y 12 de sábado noviembre y domingo, ¿verdad? Sábado y domingo. Sábado y domingo. Qué bueno. ¿Y las entradas dónde se consiguen? Pues las entradas las tenemos por la página de Instagram. El, ¿vale?, Instagram es La Isla Food Truck Fest. ¿Vale? Y ahí tienen el link de ticketi.es. Pero también las pueden conseguir físicamente en el Nara, en el Médano, en el Ayune, en Adeje, en Dedos del Equisur, en el Daily Price de La Laguna y en La Baranda, en el Sausal. Perfecto. Pues chicas, yo qué les digo, pásenlo súper bien. ¿Quieren añadir algo más? ¿Se nos está quedando alguna bueno, cosita? Sí, bueno, no podemos olvidarnos de nuestros protagonistas, que son los food trucks. Claro. Vamos a tener mucha variedad de comida, hamburguesas, pizzas, perro caliente, nuestros bocadillos, tequeños, comida venezolana, comida
mexicana también. Y queremos nombrarlos, están La Chula, Food Truck, están Dedos, Food Truck también, que pertenecen a Venture Train. Tenemos La Jefa, tenemos Frida, tenemos a... La típica argentina. Gozo. Bohemio, que es de pizza. Que es el de pizzas. Y Mores. Y nosotros, Mores. Tenemos también Mala Vida, también, que es de hamburguesas, también buenísimo, que tiene su local físico en el Médano. Los chicos, bueno. Todos los protagonistas importantes. Chiquito trabajo, se han pegado. Sí, bueno, pero sí. Esto no ha sido sola. No, aquí no, también no. Los agradecimientos a las chicas que siempre están con nosotras, Raquel, Claudia, María, y sobre todo también a nuestros padres, nuestra familia, y vamos, a los de Sanadú, que sí, ellos nos están apoyando desde el día uno porque les encantó la idea. Qué bonito, es que la verdad fue que algo que, vale que, la pena. Que empezó con pequeño, con una ilusión, y poco a poco se nos ha ido de las manos, se ha ido haciendo más grande, pero bonito, va a resultar... Genial. Bueno. Y sabemos que le va a gustar a todos en la isla. Cuando pase, me cuentan cómo fue. Se pasan un día claro, por aquí. Claro, claro que sí. Hablamos claro de esas iniciativas. Vamos a venir aquí con una sonrisa y con muchas ganas. Claro que sí, espero que sí. Genial. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Encantadísima. Igualmente, mi amor. Que vaya todo súper, 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 que va a ir muy bien. Claro que sí. Los esperamos sí. A todos el 11 y 12 de noviembre. 11 y 12 de noviembre. En la isla Food Truck. Las entradas tienen que... Bueno, tenemos ahora unas entradas a precio reducido. Que las tenemos por tiempo limitado en nuestra página. Están a 7 euros, por si también les interesa. Vale. Para aprovecharlas. Y de resto, pues en la entrada y en los sitios físicos. Y también lo van a encontrar en la puerta, de la página. Y en la puerta del día del evento la pueden comprar también. Vale. Pues muchas gracias. Nada. Que vaya todo muy bien, muy gracias. Bien. Y la verdad que uno se va a publicidad súper contenta de ver gente así, con iniciativa, que la saca para adelante, que les apoyan, que tienen una actividad que hacer. Me encanta, felicidades. Y ojalá tomen su ejemplo personas que no saben muy bien qué hacer con su vida, o no saben si presentan proyectitos, si no, pues miren, aquí tienen estas dos emprendedoras ante las cuales nos quitamos el sombrero. Muchas gracias, chicas. Gracias. Publicidad. Cuando regresemos estaremos aquí con Ana Dorta, alcaldesa del municipio de Guía de Isora. Hasta ahora.